acordes del tenerete, son del llanero la audacia, las primas la sutileza para dar una serenata. Si mi Dios me da el permiso, juraré firmando un acta que consagraré mi vida a luchar por esta causa, darle coro llanero, el sitial y la prestancia que le negaron por siglos las distintas circunstancias. Hoy tenemos un sendero por donde hay que seguir la marcha hacia el corazón de un pueblo que a mi joropo idolatra. El joropo representa la dignidad de una casta que jamás la mancillaron imperios ni aristocracias. Joropos son nuestros héroes que en epopeya romántica formaron la libertad con las puntas de sus lanzas. Joropo es Páez, Bolívar, Negro Primero y Sarasa, por eso merecen ser un símbolo de la patria. Música llanera. Sio Fernández, párate. El joropo es la belleza donde se adornan las pampas, las cañadas y lagunas, donde las aguas son mansas. El joropo es la palma sola que ante el viento se abalanza, robando un piropo al sol con su coqueta elegancia. Asume la hacia la mujer llanera que ama, sufre, lucha y canta. Quiso el joropo que yo interpretara su canta sin reparar en conceptos de negras corchas y blancas. Me asignó como maestro, arrendado y pico de plata. El turpial me dio su trino, su alegría la paraulata. El carro me dio lamentos, su nostalgia la matraca. Y en los matices menores me ilustró la paraulata. Por eso quiero en tu nombre, joropo, predicar esta enseñanza. Lo que no logra la suerte, lo construye la constancia. Y aquí yo voy construyendo paso a paso mi esperanza. No soy la voz más brillante ni la más recia garganta, pero el joropo me ha dado talento y perseverancia. Y este corazón llanero que le obsequio a las muchachas. Buenas tardes, bienvenidos al show del mediodía, señores. Aunque hay gente que le causa picazón, volvió la televisión. ¡Venga! Ay, ese claro, tengo aquí allí, yo tengo que estar rimando. Uno rima también porque uno tiene su cosa, pues. Bienvenido, Gio. Hermano, qué placer. Muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mira, esto sí se les puede decir, muchachos. Se les puede. Yo te voy a recomendar una cosa que usa el profesor Luis Peña. Para que ya te muchachos de completo. Bueno, y saludos a la gente de Biscocuy, un saludo a toda la gente de Portuguesa, un abrazo. De donde sale siempre, lo digo en el programa, el mejor café de Venezuela. ¡Bravo! No, y la gente de Trujillo y de Mérida, un abrazo, pero usted me lo tiene que mostrar. Hasta ahora el mejor, yo he probado café de todas partes de Venezuela y hasta ahora el mejor que he probado es el de Biscocuy. ¿Usted quiere? ¿Usted dice que es mejor el de Mérida? Mande café. Usted dice que mande café. ¿Cómo está la cosa, Gio? ¿Cómo está todo? Bien, qué honor. Bienvenido, bien. Gracias, Leonardo. De verdad que puedo decir que es un sueño hecho realidad, realidad estar compartiendo contigo en este día. Gracias por la invitación. No, viejo, por Dios. Para mí es un placer, además, ver. ¿Sabes qué me tiene emocionado, chamo? Bueno, hay muchos exponentes de nuestra música que son realmente referencia. Pero ver que los chamos que están haciendo la música venezolana la están enfocando de una manera diferente. Eso es algo que realmente promete porque le da un oxígeno a nuestra música venezolana. Sí, totalmente. Uno como nueva generación, digámoslo de esa manera, de nuestra música llanera, tiene un gran compromiso porque hay referencias, como lo estás diciendo, Reinaldo Armas, Luis Silva, Armando Martínez, que sin duda alguna han dejado muy, muy, muy en alto nuestra música llanera. Pero si bien es cierto, hay nuevas tendencias a uh-huh. nivel musical que uno las observa, que uno la ve como joven, que estás resaltando sí. eso, y que es importante también darle ese toque, esa visión, sonido. Ese sonido que la gente, que la juventud también necesita. Claro, y esa mezcla, porque nosotros somos muy ricos,
Tenemos una diversidad. Yo creo que Venezuela, no quiero ser atrevido, pero es el país que tal vez tenga mayor cantidad de géneros, porque tú vas al oriente y hay 3-4 géneros. Totalmente. Te vas al occidente, te vas ni siquiera al occidente. Yo voy a hablar por lo que más conozco, que es mi estado, que es el Zulia. En el Zulia hay vals, hay contradanza, hay décima, hay bambuco, hay gaita, y dentro de la gaita hay como 4 tipos de gaita. Tipos, no tripos. Tripo es otra cosa, porque este como está un poco enfermo de las tripas, se me salió tripo. Entonces, todo lo que se está haciendo en Venezuela con estos jóvenes, hace poco hiciste un showcase en la Casita Negra. Sí. Saludos a Papi, por cierto. La mejor comida maracucha de Caracas está en la Casita Negra. Ahí tienen que ir a probarla y preguntan por Papi de parte mía, que le da 5% de descuento. A ver. ¿Cómo estuvo eso? ¿El encuentro con la prensa? Sí, tuvimos la premiere de nuestro video. Fue el 29 de este mes. De verdad que impresionante. La Casita Negra se portó a la altura. Ah, una maravilla. Recibió ese lugar. Nuestra música llanera con alfombra roja. Quiero agradecer públicamente también. Hubo una gran receptividad por todo este álbum que estamos presentando ante Venezuela. Lo presentamos también en vivo en varios shows. Uh-huh. Y el público contento, porque es algo diferente, es algo nuevo, sin perder la esencia de nuestra música. Aquí está el arpa, el 4 y las manos. Yo voy a hablar con el arpa ahorita y vamos a hablar con los muchachos. Y déjame mandar saludos completos para la Casita Negra, porque si no se me ponen bravos. Carlito Chance, Sánchez, Natalie, Omar. Tibi. Ahí hay un café, pero es otro café, es otra cosa. No me hables de café, que estoy con mi cocuy. No me enredes la cosa. Saludos a todo el equipo, Omar, a Natalie, a Carlitos y, por supuesto, a Papi, allá en la Casita Negra, que es una maravilla. Grandes amigos. Grandes señor. Amigos. Quédate por aquí. ¿Ah? Gracias. Quiero aprovechar de saludar a mi pueblo, Viscucuy, también. Sí. Gracias por tanto apoyo. Estoy con Leonardo, que dice que es el mejor café de Venezuela. Sí. Así que aplausos para Leonardo. ¡Aplausos! ¡Venga, venga! Bueno, señores, hoy tenemos un programa variadísimo. Hoy, café, música venezolana, chamo, el chocolate. Ya te, espérame, Gio, espérame, el chocolate. ¿Dónde, pero suéltame? Ni me saludó, yo no sé qué le pasa. Es viernes y el señor todavía como que anda tocado con el malestar de ayer. Señores, hoy tenemos un programa muy variado. Como bien lo decía Leo, recibiremos al equipo del recorrido fotográfico que se realizará en La Castellana. También estaremos conversando con los organizadores del Festival del Chocolate Venezolano en su primera edición. Tendremos muchísimo más del joropo al estilo de Gio Fernández en su primer producción titulada Evolución. Ya empezó el señor Leonardo Villalobos. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 0424-120-5863 y el 0412-912-2515. Vamos a chequear algunos de los mensajes porque ya estamos activos en este viernes, porque se viene el fin de semana y ya todos estamos súper conectados con el show del mediodía. Señores, ¿qué pasó? Ramón Gutiérrez nos dice por acá, saludos Leo, ¿cómo sigues? Januaria, eres bella, qué buen programa, son una maquinaria de trabajo bueno. Arcángel y Mile de Barquisimeto, besos para Arcángel y Mile, gracias por escribirnos. Marina González nos dice, buenas tardes Leo, me alegro que estás mejor y con ese intérprete de música llanera, Gio Fernández. Excelente programa y viva Viscocuy, pueblo hermoso del mejor café del mundo. Jaime González, buenas tardes, en sintonía disfrutando del excelentísimo programa Al Mediodía con Leonardo. Saludos a Leonardo de parte de la señora Milena desde Barcelona, Anzoátegui, estamos activos. Gracias por tu mensaje. Mari nos dice por acá, feliz tarde Leonardo, arriba la música llanera. ¿Cómo sigues Leonardo? Full sintonía, mi mamá Eva y mi familia Mesones. Dios les bendiga desde Guacara. Bueno, yo creo que ya está activo porque miren, ya se pierde del estudio, viene, va. Luis Ángel para finalizar nos dice, saludos para Gio Fernández desde Madrid. Esperamos que venga a cantar para estos lados. Nosotros vamos a irnos al corte con algo sabrosito al estilo de Gio. Gio, complácenos con algo. ¿Algo romántico tienes por ahí para que nos actives el romanticismo? Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Amor, yo fui de ti, el amor.
vez me lo hiciste querer. Me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Vicente, ¿por qué me engañas? Y me dices, prende, 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 y yo estoy prendido. No, no, de... Mire. Explíquese. ¡Adiós! Ya llegó el concurso. Recuerden que tenemos... Le vamos a dar un chance. Todavía no. Vamos a darle chance como hasta la 1:30, por ahí, para que usted entre a la cuenta, pero no pierda la oportunidad de ganarse con el Instagram de la tele tuya esos 2 boletos ida y vuelta desde y hacia cualquier destino. ¡Adiós! Solamente tiene que entrar en el Instagram. Miren las instrucciones que están ahí. Miren las instrucciones que están ahí. Ahí están las instrucciones. Nuestro sorteo. Gana, viaja y diviértete. La final hoy viernes 7 de octubre. Esos pasajes ida y vuelta. Sigue las instrucciones. Pasa la página y ahí está. Primero, sigue en el Instagram, @somoslatele. Le da like a la publicación. Ta-ta, le da así con el dedo. Tac-tac, al corazoncito. Etiqueta a 3 personas y ya usted está participando. Puede poner la etiqueta también o el hashtag o numeral Yo Soy Avior y está participando. Hoy las vamos a entregar. Señores, después de todo esto, vamos con el profesor Luis Peña. Miren, estas son las corbatas del profesor, miren. Que la, ¿qué hace? Bueno, porque yo quería... ponme el profesor. Bienvenido, el profesor Luis Peña. Saludos, Leo. Feliz semana, ¿cómo está? ¿Quién lo autorizó a tomar esas corbatas? No, es que yo tenía curiosidad por conocer. Mire, y estoy viendo aquí la gama. Aquí hay una, aquí hay esta. Esta la usó Rómulo Betancourt, mínimo. Esta está aquí. Pero... Ay, ya. No, no, está muy bien que las tenga ahí. Vamos a pasarlo. No, estoy viendo. Pero eso sí, muy no diga las marcas. Sí, no, eso iba. A eso iba. Mire, hay marca Meridiano, aquí hay una marca CNN, hay otra marca Venevisión. Que no digan las marcas, señor, pero tenés caso, ¿vale? Aquí están de todas. Ahora, profesor, mire, aquí hay corbatas muy bonitas. Usted no respetaba a los profesores, ¿verdad? ¿A quién? Nunca. No se nota. Ahora, mire. Esta corbata verde mo con... Esa no es mía. Esa no es mía. Pero esto mire, no... Señor Leo, le iba a preguntar cómo se siente hoy, pero ya veo. Estoy un poco mejor. No, ya veo que está mejor. Exacto. Usted me mejora, profesor. Bueno, nos dejó preocupados ayer. Mire esta corbata. Esta es moda guaperó. Esta era la... Pero mira la marca, mira. Esta la usó Lucy Inchi. No, esta no lo... Esta... Usted nombró a Betancourt, señor. Bueno, sí. No vengo más acá. Más o menos. Esta marca Turpialito, mire, esta marca aquí, Turpialito. Aquí está, oiga, pero qué diversidad tiene usted, profesor. Esta es como... Hay unas que no son mías, Esta es como rosado anemia, más o menos. Profesor, vamos con la información deportiva. Sí, vamos a hablar de deporte mejor. Comenzamos hablando de José Altuve. Ya José Altuve, finalizada la temporada regular de las Grandes Ligas 2022, finalizó, lo decíamos ayer, lo habíamos asomado, finalizó esta campaña nuevamente sobre los 300 puntos de promedio. Es la sexta ocasión en la que el pelotero, nacido en el estado Carabobo, pero formado beisbolísticamente en el estado de Aragua, termina por encima del potro de los 300. Sexta ocasión. El récord de los venezolanos en ese aspecto, es decir, en temporadas culminadas con más de 300 de averaje, lo tiene Miguel Cabrera, otro pelotero aragüeño, con 11 campañas. Le sigue por allí muy de cerca, o le siguió Andrés Galarraga, que terminó con 9 campañas por encima de los 300 puntos. Magri Ordóñez con 8 campañas en ese aspecto. Bo Abreu también logró 6 temporadas bateando más de 300 puntos de promedio. Y ahora a ese exclusivo club se une José Altuve.
que está listo para defender los colores de los Astros de Houston. Los Astros de Houston esperan tranquilos en la serie divisional que van a comenzar el próximo martes, liderados por el pelotero criollo. Las nuevas Águilas del Zulia. ¿Perdón? Las nuevas Águilas del Zulia. Claro, por la cantidad de zulianos que hay ahora mismo en Houston. Sí, claro. Ese es el equipo de los... Ese es el equipo, le voy a explicar, profesor, porque usted es un gran conocedor, pero... Claro, fíjese, pero no entendí eso. Hay, mayoría de zulianos en Estados Unidos están en el estado de Texas, claro, en Houston. Entendí. Sí, ya, entonces, perfecto. Entonces, ese es, y además tiene el color naranja, hay ahí una similitud con las Águilas del Zulia. Pero fíjese, vamos a hablar una cosa, profesor, antes de que avance usted con otra noticia. Ok. Estuve leyendo que los grandes ligas que van a participar, que aspiran a participar en el Mundial 2023, deben tener temporada con sus equipos en Venezuela. Entonces, ya parece que la lista de esas grandes estrellas, como Ronald Acuña Jr. o como Wilson Cabrera, están confirmados para jugar en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana. Sí, hay un aspecto muy importante de preparación para llegar mejor preparado a ese clásico. Recordemos que el clásico mundial se va a desarrollar en marzo. Los peloteros deben estar o bien en frío. Activo, apenas. Claro. Exacto. Para evitar esto, deberían tener mayor actividad en sus ligas invernales. Entonces, debería suceder eso, que la presencia de la mayor cantidad posible de peloteros grandes ligas en la pelota venezolana, es decir, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Eso aunado al levantamiento que ocurrió ya hace unos días del veto de OFAC en contra de equipos como Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua también abre la puerta para cierta cantidad importante de grandes ligas que quieran ver acción en la Liga Venezolana. Sí, y que puedan, pero ¿hay alguna regulación, alguna norma, alguna regla, alguna condición del Mundial? No directa, pero debería ser así. Sería bien, porque mire, yo le voy a decir algo. En Dominicana, a los dominicanos, tiene que ser que el equipo le prohíba categóricamente que jueguen en Dominicana para que ellos no vayan a participar en su temporada invernal. Entonces usted va al Quisqueya y ve una cantidad de grandes ligas, de superestrellas jugando ahí, como Vladimir Guerrero Jr. o Fernando Tatis, que son peloteros que tal vez la gente, no todo el mundo, tiene la posibilidad de ir a los Estados Unidos a verlos jugar. La temporada pasada, Albert Pujols jugó en la Liga Dominicana, por ejemplo, en su retiro de la pelota invernal en la isla. Bueno, avancemos, profesor. Bueno, también comienza la postemporada de las Grandes Ligas, lo decíamos ayer, ya de hecho ya hay un juego en desarrollo, pero hablamos de la cantidad de venezolanos que posiblemente puedan estar en sus diferentes equipos, que son más de 20 los venezolanos que puedan estar en esta postemporada de las Grandes Ligas. Pero hay uno que no es precisamente un pelotero, hablamos del cuerpo arbitral. Y ahí está el venezolano que puede haber acción también en la postemporada. Pues hablamos de Carlos Torres, que fue seleccionado para ser parte del staff del cuerpo de árbitros que estará cubriendo los partidos de postemporada en el mejor béisbol del mundo. Carlos Torres ya este año estuvo un poco más de 30 encuentros en la temporada regular arbitrando, cumpliendo o llevando las riendas del juicio, de lo justo en el campo de terreno. Carlos Torres, que hay una efectividad allí, hay un porcentaje de acierto con el que se mide, porque también hay estadísticas para los árbitros, que supera el 93%, 93 punto algo por ciento de precisión en sus llamados, tiene este Carlos Torres, y es un porcentaje importantísimo, y por ello se premia estando en la postemporada de las Grandes Ligas. Es un venezolano más que estará allí. Ah, qué bien. Es como usted, que tiene como un 99% de acierto. Sí, exactamente. Usted solo tiene un pelón. ¿Perdón? Usted solo tiene un pelón, nada más. Ok, no entiendo. Y lo tiene del lado izquierdo. Seguimos hablando de deportes, ¿no? Eso está peor que lo del Zulia con Houston. Eso menos lo entendí, señor. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno. Mire, siguen las acciones de los Juegos Suramericanos en Asunción 2022, las medallas que sigue conquistando Venezuela son 14, pero antes hablamos del fútbol sala.
un vino tinto que hace dos semanas conversábamos acerca de la presencia venezolana en esta Copa Libertadores de Futsal y ahora Wilmer Cabarcas, jugador de la selección venezolana de futsal que estuvo en el Campeonato Mundial del año pasado en Lituania, jugó la final de esta Copa, la Copa Conmebol Libertadores de la disciplina con el Peñarol de Uruguay. Lamentablemente el equipo de Cabarcas cayó ante Cascabel de Brasil 3-1, campeón el equipo brasileño. Cabarcas provocó el penal, ese que ven allí en sus pantallas, permitió el único tanto del conjunto uruguayo. Ese es Cabarcas, que lo hizo todo en esa jugada, que fue la que derivó de vino en el tanto del equipo uruguayo. Brilla también los venezolanos en el concierto internacional de esta disciplina. Sí, señor. Profesor, muchas gracias, de verdad. ¿Ya terminamos por hoy o hay alguna otra noticia? No, le iba a preguntar, ¿qué va a comer hoy? ¿Cómo? ¿Qué va a comer hoy? ¿Qué va a almorzar? Sopita. Una sopa, ¿verdad? Sí, para... Usted sabe que estoy un poco... No, claro. Afectadito. Claro. ¿Por qué? ¿Me va a preparar una sopita? No, yo... ¿Ah? No, usted quiere... Profesor, ¿usted cocina? ¿Usted cocina? Lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Huevo? Pollo. ¿Ah? Pollo. ¿Y qué? Vuelta y vuelta, señor. Ah, ok. Unas arepas en el desayuno. Vuelta y vuelta. Sí, las arepas sí le quedan buenas. Sí, profesor. Unas carnes molidas. Ah, ok. ¿Y usted usa se pone su delantal para cocinar como Dios manda? No, señor. ¿Por qué no? ¿Se va a manchar la corbata? No, señor. No cocina así, por favor. Ah, no. ¿Y cómo cocina usted? Ese es otro contexto. ¿Sin camisa? ¿Perdón? No, digo, ¿cómo cocina usted sin camisa? No, más peligroso todavía. Ah, usted se pone peligroso sin camisa. Sí. Ah, el aceite. Ah, ok. ¿Se echa aceite, señor, para cocinar usted en el cuerpo? Señor, el aceite allí. Ok. Usted malinterpreta todo. No, yo no malinterpreto, es que no entiendo porque no lo tengo cerca. ¿Quién se pone aceite para cocinar, señor? Ah, he visto casos. Ah, bueno, allá usted. Allá usted, no sé qué ha visto usted. He visto casos. Bueno, profesor, feliz fin de semana. Mire, ¿dónde venden unos camarones? Me provocan unos camarones hoy. ¿Usted sabrá dónde venden unos camarones? Está mamador de gallo usted, profesor. Pero no le puedo preguntar eso. No se ría del mal ajeno. Ah, caramba, ¿no me puede provocar unos camarones ahora? Sí. Es que no sé hacer camarones, me provoca salir a comer unos camarones. ¿Y a usted le gustan los camarones? Que usted sabría decirme dónde me puedo comer unos camarones. Pero yo necesito saber, porque para decirle a usted, ¿le gustan los camarones? Sí, señor. ¿Con cabeza? ¿Perdón? Bueno, si tiene el dato de dónde me los puedo comer, me lo indica, por favor. Yo ahora le voy a decir dónde puede conseguir unos camarones con cabeza. Ok. ¿Dónde los puede? Gracias, profesor. Chao, señor. Feliz fin de semana. Mamadorcito. Que se mejore. Igual, gracias, profesor. Feliz fin de semana también. Se le aprecia. Gracias, igual. Mamadorcito gallo, me salió el profesor. Januario, vamos con la mensajería. ¿Cómo está el WhatsApp? A reventar está. 0424-120-5863, 0412-912-2515. Extraordinario programa, merecido reconocimiento para todo el personal que está detrás de cámara. Productores, director, camarógrafos, iluminadores, utileros, asistentes, musicalización, escenografía y más. Sin ellos, no sería posible disfrutar del gran talento y carisma de Leonardo Villalobos y de la talentosa Januaria. ¡Qué bella, vale! Bendiciones para todo ese gran equipo, mi padre, el Zuliano, oriundo de Cabimas, Juan Cabimas, Bautista López Pines y yo, ambos residenciados en Aragua, disfrutamos muchísimo del programa y no nos lo perdemos. Saluden a mi amado viejo, por favor, gracias y un abrazo para todos. Bueno, saludos, Juan. Un abrazo. Por cierto, Leo, a propósito de que hoy es el día de Nuestra Señora del Rosario, no te he escuchado comentar nada. Ay, sí, le quiero enviar un abrazo fuerte. Ya inician las celebraciones, hoy es día de fiesta en la Villa del Rosario, en el estado Zulia. Así que un abrazo a todos los rosarenses, a todos los devotos de Nuestra Señora del Rosario. Y la próxima semana estaremos por allá compartiendo el fin de semana con la gente de la Villa del Rosario en el Zulia. Amén. Isabel, bendiciones para el mejor programa, Leonardo. Amén. Gracias a Dios estás bien. ¿Cómo me he reído con las corbatas del profesor? Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana para ti también. Ana Blanco, buenas tardes a todos y feliz fin de semana. Besos, Leonardo. Cada día haces Gracias. Más alegre el programa. Dile que no se meta con el profesor Luis Peña. Él lo hace muy bien y por eso hasta en la noche los veo. Las corbatas están bellas. Soy Ana Blanco desde Maracay. No, las corbatas no están bellas, Ana. No tan bella las corbatas. Ana Teresa Modera nos dice, Leonardo, ya te sientes bien, gracias a Dios. Eso, tengo una pregunta. Hoy estás travieso como siempre, pero es así como te queremos. Saludos, soy Ana Teresa. Juan José Frías nos dice por acá, muy buenas tardes a ese tremendo programa y a todo ese personal que los acompaña, a ese gran ser humano como lo es Leonardo Villalobos. Gracias. Que Dios me los bendiga Amén. A todos. Ya uno sueña con el programa y Ay, que sean bella. Las 12:30 para Ay, disfrutar desde los teques. ¡Qué belleza! Crisalidad Delgado nos dice por acá, música venezolana, ha aprendido el mediodía, ni gripe ni malestar, Leonardo con alegría, buenísimas tardes, saludos desde Viscocuy, Bella Yanuaria, te amo Amén. Mi Leo, Dios Amén. Los bendiga a todos, incluido Vicente y Edgardo, feliz fin de semana, de una gente que también valora a nuestros productores, porque ellos también merecen su cariñito, ¿verdad Leo? No, cariñito a Edgardo no, a Vicente sí hay que darle cariñito, todos los días hay que darle cariñito a Vicente. Señores, nos vamos, ya, al regreso vamos a conversar con Gio para que ustedes vean todo lo que tiene el proyecto Gio, incluido, Gio, ¿me trajiste café? Vino café, ya le vamos a hablar, al regreso. Bueno, estamos de vuelta. El profesor está bravo. Ahí está planchando las corbatas. Porque él plancha la corbata, las medias y los interiores. Él es maniático. Él es así. Sí. Plancha las medias. O sea, él tiene varices. El profesor tiene varices. Entonces, él plancha las medias porque él dice que a él le gusta que le aprieten. Bueno, señores, nuestro invitado especial de hoy, el aplauso, por favor, para Gio Fernández. ¡Venga, Gio! Gracias, mira, ese Gio es italiano. Ese Gio es de Viscucuy. Ah, ok. Pero no tiene nada que ver con qué. Mira, ¿qué cargas ahí? Mira, lo prometido es deuda, café de mi pueblo, Viscucuy. Ah, pero mira tú. Pero es que el hombre tiene su marca de café. Mira. ¿Qué te parece? Con muchísimo cariño. Esto no estaba preparado. Lo del café, sí va, lo del café de Viscocuy, yo lo decía porque tuve la oportunidad hace unos 3 meses de estar compartiendo en Portuguesa con la gente de una cadena de tiendas de electrodomésticos que se llama Multimax. Y nos atendieron muy, muy, muy bien allá y nos llevaron a probar una marca de café, bueno, una marca no, una cafetería gourmet, yeah. ¿Ok? Y probé el café de Viscocuy, probé varios tipos de café y me quedé enamorado. Sí. De verdad que el sabor es una cosa única. Bueno, y aquí está, mire, búscanlo, aquí está, @ Gio café Fernández. Giovanni Fernández 1. Este es o ya le cambiaste la sí, marca. Sí, ya estamos en ese proceso ahorita de nueva imagen también del café. Y lo importante es que es café de Viscucuy, lo estamos distribuyendo y tiene buena receptividad también. ¿Y lo siembran ustedes mismos? Sí, señor. O sea que ustedes siembran... Es un tema familiar, sí. Ajá, cuéntame este emprendimiento. Bueno, es un emprendimiento que ahorita estamos apenas dándole la forma. Mi familia es de Viscucuy toda, somos del campo de Viscucuy, de la montaña de Viscucuy. Allí sembramos, allí cosechamos el café y ahora también lo traemos a Caracas y a donde la gente lo quiera. ¿Qué crees tú que está pasando con el café en Venezuela? Que hay este furor, gracias a Dios, y este crecimiento sí, del café venezolano. Totalmente. Bueno, la gente en Venezuela y en el mundo siempre con su café, su taza de café, y ahora nuestros agricultores, nuestros caficultores están muy organizados. Hay una buena cosecha, gracias a Dios, comienza la cosecha desde ahorita y eso es muy importante para el país porque tenemos café suficiente por 20 años, 30 años. Sí, no, y además para exportar, porque se los voy a decir y que no les duela, el café venezolano es mejor Totalmente. Que el de Colombia. No, que el café colombiano es mentira, tienen un marketing brutal, en Colombia han hecho las cosas bien, han logrado integrar a todo el mundo alrededor del café como marca país. Eso ha sido muy inteligente y muy bien manejado por los colombianos. Pero el café aquí es mejor. Está. Siempre cuando voy a algún sitio
cuando la gente sabe que soy de Viscucuy, lo primero que me dicen es la tierra del café. Sí. Viscucuy tiene esa fama, gracias a Dios, esa buena fama, digamos, de tener uno de los mejores cafés del país. Y eso, por supuesto, me llena de orgullo como viscucuyense. Qué bueno. El olor, chaval. Mira, ¿cómo son las montañas? Tú me dijiste que eres del campo, de las montañas de Viscucuy. ¿Cómo son las montañas de Viscucuy? Viscucuy es una tierra bendita, es una tierra, yo le digo la capital del mundo. Su clima es espectacular. Hace un frío como aquí en este estudio. La gente es muy, a pesar de que hace mucho frío, la gente es muy calurosa, muy respetuosa, llena de valores, muy trabajadora sobre todo. El campesino es muy trabajador y eso somos en esencia, gente trabajadora y que cree en nuestro país también. ¿Y cómo empezó tu carrera como cantante? Veo que esta es una tradición de familia trabajadora, sí, de familia agricultora, a quien les tenemos que agradecer por siempre, a toda esa gente. Yo lo veía en la Villa del Rosario, que fui el fin de semana pasado, estuve por allá, y lo que hay alrededor de toda la producción de leche en esa zona de Perijá, el de la producción ganadera, ahora también están cultivando camarones, y tú dices, esta gente está trabajando aquí para alimentar al país. Totalmente, totalmente. Toda esa zona, digamos, bueno, todo el país está produciendo, pero si te vas a los Andes, porque nosotros somos la parte alta del Estado portuguesa. Somos llaneros, pero casi la pata ya de andino, la cordillera. Exactamente. Claro. Y lo que hace todo ese gentilicio es producir. Portuguesa, Trujillo, Boconó, se va por allí y lo que hay es producción en todas esas montañas. La gente con cebolla, con tomate, uh-huh, con café, con cualquier cosa, está trabajando en este momento. Y eso es algo muy importante y muy bonito además. Super. Me preguntabas el hecho de cantar, ¿de dónde viene? Mi familia toda es cantante. Nosotros en Viscucuy, yo tengo 9 tías, todas cantan en Viscucuy. Desde pequeñito, pues uno viendo las parrandas que le llama, ¿no? Y de allí viene mi formación realmente. ¿Tienes 9 tías? Sí, señor. Ay, pues esa gente fue productiva, no sí, solamente señor, en la tierra, ¿no? le hicieron productiva. ¿Sabes el nombre de las 9? Sí, sí, sí. Sí, sí, Rosalba, Gloria, Carmen Elena, Aura. Marisol, ajá, Esperanza, que ya está en el cielo, que es mi segunda mamá, mi mamá, Joana, Fernández, falta Mildred y Ramón, que es un varón. Pero es un bueno, tío, entra ¿no? ahí, sí. Es un sí. Tío. ¿Y todos cantan? Todos cantan, exactamente. Todos entonces, cantan. A y la nueva generación también todos cantan, todos mis primos, mi hermano que está aquí también conmigo, todos cantamos, gracias a Dios. ¿Y cuándo comenzaste tú formalmente la carrera? Porque una cosa es que vengas de una familia sí, musical totalmente, donde todos canten, a que tú digas, bueno, yo voy a hacer de esto una profesión. Totalmente. Todavía estás muy chamo, pero sí, digo, ¿cuándo comenzó eso de yo voy a hacer una carrera como cantante? Sí, bueno, para resumir el cuento, yo me fui a Barquisimeto a estudiar Derecho. Yo soy abogado, nunca ejercí. Y entendí que, bueno, me enamoré de la carrera también, pero entendí que nací para cantar. A través del canto siento ese amor, esa pasión que no me lo da más nada en el mundo. Entonces, cuando entiendo eso, a los 18 años, ya hace 10, 11 años, es donde digo, yo nací para cantar. Tengo 10 años ya en ese trayecto, en esa formación ya profesional. ¿Cómo llegó Evolución? Evolución, sin duda alguna, llega, por supuesto, en ese caminar de Giovanni Fernández, que era mi nombre, ahora es Gio Fernández. Bueno, sigue siendo tu nombre, ahora el artístico. Artístico, exacto, ¿no? Exacto. Artístico. Evolución llega para eso, demostrarle a la gente que uno poco va creciendo, puede presentar una nueva propuesta, como es lo que estamos haciendo, en esencia, arpa, cuatro y maracas, música llanera, música venezolana, pero con un toque, digamos, algo distinto, con instrumentos distintos. Me decía, qué raro ver un requinto allí. Bueno, es un elemento especial que trae esta propuesta. Y así en todo el disco tenemos percusión, tenemos instrumentos de viento. Es una propuesta distinta, pero muy bonita. O sea, pero tienes una banda con arreglos que pueden pasar por el pop o por el jazz o por con música nuestra. Y hacemos también algo que yo le digo fusión. Fusionamos el género llanero, música llanera, con otras canciones que ustedes conocen mayormente, temas éxitos también. Mira, tú sabes, vamos a ir para adelante y para atrás porque yo no me puedo despegar de esto. Mira, tú tienes conocimiento así del café, del grano, del olor, de lo que huele, de la tierra. Esto me huele, mira, tiene licor. Tiene una cosa alicorada. Sí. Y huele a chocolate también. Totalmente, totalmente, porque ese tipo de café
Se le llama... se puede hacer un perfume, viejo. Exactamente. Se le llama criollamente allá concha dulce, que le da esa característica. Vas a probar este café y no es por nada, pero es un café de muy buena calidad. Y uno le llama concha dulce. Vicente, yo te compro ahora un paquete de café imperial y vamos a... No. ¿Qué aroma tiene esto? Mira, ¿estás componiendo ya? No, yo soy intérprete. ¿Por qué? Porque quizás no ha llegado, digamos, esa... ¿Musa? Esa musa, esa inspiración. Yo no sé cómo hacen los compositores, pero siempre necesitan un motivo especial o quizás se nace, no lo sé todavía. Yo me imagino que en esta evolución que estamos teniendo nos iremos dando cuenta. Te voy a decir por qué. Yo escribo, escribo canciones, ¿ok? Y tienes una de las cosas principales. Tú sabes que ahora, ¿cómo es que le dicen? Eso ahora lo estudian en las redes y ahora le pusieron un nombre, porque ahora a todo le ponen nombre. Todo lo que ya existió le ponen nombre, sí, ¿no? Eso lo llaman ahora story time. Llaman ahora, ¿ok? La forma de narrar y de mantener... Y tienes una forma de estructurar los cuentos muy bien armada. Y yo creo que eso te da el talento para componer, porque además tienes historias. Yo me imagino todo lo que ha sido tu vida en crecer en ese campo, en ver todo el amanecer, todo lo que es esa naturaleza, la tradición, la costumbre, tu pueblo. Y te ha tocado también salir, pues, y entrar a una universidad, pero conservar. Entonces, yo creo que hay mucho material ahí para poder escribir. Pero te hemos visto haciendo covers de otros artistas. Sí. ¿Quiénes son tus referencias? En Vizcucuy, hablando de mi pueblo, siempre se ha escuchado la música ranchera. Digamos, desde niño, mi esencia ha sido la música ranchera. Por eso, en mi álbum, si lo buscan, hay un tema que se llama Ingrato Corazón, que tiende a ser ranchero. Mi influencia mayor, digamos, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Luis Miguel, José José, siempre ha sido hacia México porque es lo que uno ha venido escuchando desde pequeño. Ahí te parece mucho al profesor Luis Peña, porque Juan Gabriel lo influenció mucho. Oye. A mí me influye en la música. Pero yo no he dicho otra cosa. Mira, si yo te. Y de los nuevos, porque yo te escucho el timbre y la forma y la fusión. Y se me parece mucho a lo que hace Cristian Nodal, ¿no? Exactamente. A lo que viene haciendo. ¿También es parte de eso, de esa influencia? Sí, porque ahorita, si nos ponemos a analizar las tendencias mundiales, internacionales, musicales, la música de banda, Cristian Nodal en específica, específicamente, es la tendencia número uno, digamos. Claro, pero fíjate tú que la música grupera yo no la soporto. Y lo que él ha venido haciendo con el tradicional mexicano, con lo que llaman... que está muy de moda en Colombia también, la música popular. Que no entiendo por qué lo enmarcan a ese género como música popular, porque música popular es todo, ¿no? Pero bueno, el tipo le da otro sonido. Total. Un sonido totalmente digerible. Es como la bachata. La bachata pura es difícil de digerir. Y bueno, Romeo hizo una cosa diferente, Prince Royce hizo una cosa diferente. Totalmente. Entonces, veo esa identidad con lo que está pasando con la música criolla. La música recia, a veces es un poco fuerte para muchas personas. Y esto que tú haces es maravilloso porque es para todo el público. Sí, exactamente. De hecho, uno de mis eslogans es Gio Fernández para ti. Porque en el disco pueden conseguir de todo. Nosotros abrimos aquí con un joropo recio. Sí. Pero también hicimos una versión de Cristian Nodal. Porque quizás mucha gente... la pidió Januari y se te pusieron los ojitos brillantes. Quizás mucha gente no ha volteado... o no ha querido voltear a escuchar nuestra música llanera, y esta puede ser una estrategia para que con un tema conocido la gente diga, me identifico, me gusta, yo puedo escuchar música llanera también. Mira, y de lo que fue en tus inicios esos covers, ¿podemos oír un poquito? Claro que sí. Maestro, ¿tienes re mayor ahí un momentico, por favor? Esta canción, que la versionamos también, lleva por nombre Ingrato Corazón. Dale, dale para allá, para ver. Vamos. Está improvisado. ¿Ah? Dale para allá. Está afinando todavía. ¡Vizcucuy! Dice. Yo no puedo negar que te quise. Yo no puedo negar que te amé. Por eso no comprendo cuál fue la
situación que te hizo alejar, que te hizo cambiar, oh, qué mal te hice yo. Lo que sí no puedo comprender, que tus tiernas caricias no fueron verdad, porque todo tu amor fue una traición, fue mentira. Todo este gran amor que juraste con tanta devoción, me engañaste lo más que pudiste fingiendo alegrías en mi corazón. ¡Que viva el despecho! Edgardo, tráete dos con soda ahí. Mira. Hoy viernes con esa... Bueno, el promocional del señor Gio se llama Bandido. Eso viene al regreso aquí. Y vamos a ver el arpa. Carga un arpa tuñá. No, en serio. De verdad. Esa arpa cuesta más que el carro mío. Pero al regreso vamos a saber eso. Ya venimos. De vuelta, recuerden que el 0424-120-5863, 0412, ¿cómo es que es el 0412-912-2515? Ahí están los teléfonos, usted los tiene allí. Yanuaria, deja el bullying. Es una cosa increíble cuando la compañera de trabajo de uno es la primera televidente del programa. Sí, ella goza, ella hace, como, es decir, mira, ahí está la abuelita Yanuaria, ¿ve? Viendo el programa y haciéndome bullying y grabándome, haciéndome bullying. Señores, está con nosotros, continuamos con Gio y ahora quiero que veas los mensajes que te están enviando desde los diferentes rincones del país. No tenemos mucho tiempo, pero ahí está Yelo Ramírez. Giovanni es de Biscocuy, estamos cerca, Boconó, Biscocuy, a hora y media, excelente café. Gente buena y trabajadora. Mira, Yelo, lo que me está diciendo ahí que el café de Boconó es tan bueno como el de... Échalalo, está tirando como esa punta, pues. Dice Wilfredo, saludo a arroba Gio Fernández. Joana Fernández dice, activo desde el Valle. Me encanta, Gio, esa propuesta me encanta. Francisco Arangure. Buenas tardes, Leonardo, y para la bella Yanuaria, todo el personal está excelente programa. Cierto el comentario, el mejor café se realiza en todo el estado portuguesa. Lo extraordinario de nuestro país es la música llanera. Feliz fin de semana y Dios me lo bendiga. Amén, Francisco. Este tema que se llama Bandido, ¿cómo nace? ¿Cómo lo seleccionas? Porque ahí siempre está, para un intérprete, para un cantautor, el punto de seleccionar los temas que crees que son correctos y siempre la gente te sorprende, porque a veces tú sacas un tema y dices, esto va a ser un palo y no pasa nada. Totalmente, bueno, esto es una lotería como dicen, pero aquí hubo una complicidad en cuanto al intérprete con el compositor que es de Portuguesa, que es de Guanare, Carlos Romero, compositor de Romance Quinceañero. Ah, imagínate tú. Y muchos temas más, sí. Es 100% venezolano el tema, se hizo en Venezuela, pero tiene esa connotación, ¿no? Que es talento portugueseño, quien lo compuso y quien lo canta. Es música llanera con una fusión justamente de lo que estábamos hablando, para las bandidas y para los bandidos. Ah, bueno, venga. dedicado al profesor Luis Peña. ¿Qué pasa, pues? O sea, yo tengo esa deferencia con el profesor. Y Gio, pero ven, vamos a hablar del conjunto. Vamos a presentar a los muchachos, chicos. Ven, claro que sí. Mira, un requinto. Aquí está, miren el requinto. Dale ahí el requinto para que la gente vea cómo suena un requinto. Ven. Voy. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los... No, déjalo así. el compadre de la maraca, el compadre de la maraca. Dale maraca, 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 maraca. Entran en la recta final, pasando por la curva, viene el revés. Bueno, esto lo comienza. Y ahora aquí está, miren, el arpa tuning. Esto es como un Ferrari del arpa, ¿verdad? Sistema de level. Préstame, Gio, por favor, tu micrófono para ver. ¿Sistema de qué? De level. Ok. Que te permite subir medio tono cada cuerda, como se le aplica
el sistema aquí de palanquitas. O sea, no tiene, leve, pues. No tiene que estar con la llave, dale para adelante, dale no, para adelante. No, 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 ya se acabó eso. Okay. Y esto, ah, pero es muy, muy parecido a las clavijas de los cuatro, ¿no? No. Gracias. A la orden, a la orden. No, pero... digo, en la función okay, que la, hace, la función, en la función que hace. Sí. ¿Este es un arpa hecha dónde? En Colombia. ¿En Colombia? Bogotá. Mira esta belleza, mira. Esto es como, ¿es madera o resina? Oye, no sé, este es... Sí, resina. Búscame un serrucho ahí un momentico para pa ver de qué... No, señor. No, señor. Gracias. Ven para acá y el hombre, mira, y el hombre, dale, dale, dale un arpazo ahí para ver. ¿Qué ventaja, qué ventaja tiene sobre otra arpa? El sistema de leve. El sistema ese. Permite transportar más rápido a otra tonalidad. Ah, así. Muy bien. Y el cuatro? Para ver, ahí. Venga. ¿Tú te sabes, compadre Pancho? No, no, tranquilo. Mira. Y el hombre que toca bajo. Ajá. El hombre que toca. ¿Qué toca usted, maestro? Bajo. El hombre que toca bajo. Es que esta gente es peligrosa. Mira, el bajo se convirtió definitivamente en una herramienta indispensable en la música venezolana, ¿no? ¿Cuándo se agregó? Es parte de la evolución también. Hace ya, ¿qué? 50 años, sí, más o menos, se incluye este instrumento que le da más peso. ¿Quién lo incluyó? El maestro Juan Vicente. El maestro Torres. Sí. ¿Cuánto le debemos a Juan Vicente? Sí. Yo lo conocí, fue pana mío. Así que me siento orgulloso de eso. Entonces ya hay que empezar ahora a quitar aquello de arpa, cuatro, maraca y bajo. Y requinto. Ahí está. Bueno. Este tema, vámonos para allá, Gio. Ahí está el señor Gio Fernández, que no todo en la vida es café, directamente de Viscocuy, y este tema que se llama Bandido, pa' ellos y pa' ella. Dele por ahí. Febril, devore los caminos de tu cuerpo, amor. No tengas miedo, respira así como respiras una flor de abril. Consúmeme en tu fuego sin contemplación. Que te deseo, que si eres prohibida, que yo soy prohibido. Después preguntamos, después nos contamos. Deja que los cuerpos nos hablen su idioma y entre besos desnudos nos llegue la aurora. Seamos bandidos de amor, seamos bandidos los dos, pues los besos más sabrosos son furtivos. Seamos bandidos de amor, seamos bandidos los dos, es tu boca la manzana y le he mordido. Nos contamos, deja que los cuerpos nos hablen su idioma y entre besos desnudos nos llegue la aurora. Seamos bandidos de amor, seamos bandidos los dos, pues los besos más sabrosos son furtivos. Seamos bandidos de amor, seamos bandidos los dos, pues los besos más sabrosos son furtivos. De amor, seamos bandidos los dos, es tu boca la manzana y la he mordido y no me arrepiento. ¡Venga! Bueno, señores, recuerden, en el próximo bloque ya queda poquito para que tengan la oportunidad de llevarse hoy mismo esos dos boletos ida y vuelta, vuelta e ida con nuestra cuenta Instagram de arroba somos la tele tuya. Ahí está, mira lo que tiene que hacer. Busca en Instagram arroba somos la tele tuya. Después va y busca esta publicación que está ahí. Mira esa publicación que usted tiene ahí. Gana, viaja y diviértete. Este viernes 7 de octubre, dos pasajes ida y vuelta con la etiqueta Yo Soy Avior. Las instrucciones.
Llega, sigue la cuenta en Instagram de arroba somos la tele tuya para que esté informado además de todo lo que sucede en el show del mediodía, de todo lo que pasa con los deportes, de todo lo que pasa con el básquet tuyo, de lo que viene con el béisbol, de la Champions, de nuestras series, telenovelas, de todo lo que tenemos en la tele tuya. Le da like a la publicación, etiqueta a tres personas, fulano, fulano y fulana, que también pueden participar, todavía tienen chance, y ya estás participando para que en pocos minutos tengas la oportunidad de llevarte esos dos boletos. Y vienen sorpresas la próxima semana con todas las personas que nos escriben a través de nuestros números telefónicos y mandan mensajes como los que tiene la señorita, ¿sí? Januaria. ¿No es Marileila? Ah, Januaria. No, sí. Januaria, Januaria. 0424-125-863, 0412-912-2515. Aide Castillo nos dice, buenas tardes, Leonardo, saludos a todo el equipo. También a Gio Fernández, talento venezolano. Bendiciones, amén. Rachel García, excelente cantante nativo de Biscucuy. Felicidades, Gio Fernández, hijo de mi bella profesora Joana. Saludos de Rachel de Biscucuy. Ramón Gutiérrez nos dice por acá, saludos a todos de la tierra de Cardenales de Lara. Saludos a Gio, buen cantante de nuestra música venezolana. Mónica dice por acá, hola Leo, saludos a todos y excelente el programa como siempre. Soy argentina y mi esposo y mis hijos venezolanos. Ay, pero vivimos en Argentina, encanta, en Córdoba, capital. Ay, Córdoba, algún día volveremos. Belleza. Es verdad, el café venezolano es muy sabroso. Bien. Nos mandan uno por aquí. Le manda saludos, por favor, a mis hijos Amira, Asira y Leonel. Y a mi esposo que Harto se llama Cayo, Leonardo. Harto Cayo. Que lo amo con todo mi corazón. Ajá. Soy Mónica, te vemos siempre. Un abrazo. Mónica Vanille. Bueno, un abrazo. Ay, de vuelta para Mónica. Argentina. Mónica, qué Edgar belleza, nos dice por acá, feliz Córdoba y bendecida tarde, Leonardo. Felicitaciones a Giovanni. Edgar desde Ocumare del Tuy. Sí, Giovanni está. Luis Prieto sí dice por acá, la verdad, Leonardo, que te la estás comiendo con una oportunidad que le das a esos buenos y nuevos talentos. Ahí tienes a ese muchacho Gio. Felicitaciones, mi pana, y un gran abrazo a la bella Januaria. Luis Prieto desde Maturín. ¡Venga, Maturín! Abrazo, Luis. Bien, Maturín. Juan Ortiz, hola. Panista Leonardo Villalobos. Panista excelente es una mezcla programa de pianista saludos con a la señorita Verde y al joven invitado Gio. Ajá. Por interpretar nuestra música, sea sí el ritmo que sea, pero con cuatro, arpa y maraca. Eso es Venezuela. Vaya. ¿Qué te parece a ti, Leo, no? Yo no, no, vamos para el corte, dale. ¿Nos vamos para el corte? Sí, bueno, nos vamos sea al corte. Cuenta y lo al mismo regreso vamos a estar conociendo todos los detalles acerca del Festival del Chocolate Venezolano ¿no en su chocolate? Primera edición. O sea, mira, yo los puro veo con las manos vacías, esto, o sea, no, esto no es así. Lo que trajeron fue puro no, detalle. Esto está mal, detalle esto está no mal se come. Yo esto está mal, esto está mal. Era de chocolate. Ya regresamos, a ver si aparece el chocolate. Detalle. Bueno, desde tiempos ancestrales, uno de los productos por los que ha sido identificado, antes de que Venezuela se conociera por las mujeres bellas y por los peloteros, se conocía por su cacao, por esa bendición que Dios nos dio mucho antes del petróleo y que fue en algún momento nuestra fuente principal de ingresos, lo que generaba el campo venezolano y la exportación por su calidad y por todo lo que se hizo como tal vez la primera industria importante en Venezuela. El cacao, hay que reconocerlo, tuvo tiempos donde hubo un chinchorro, decayó muchísimo, pero ahora hay un trabajo sostenido, está creciendo, hay buenas noticias sobre el cacao. Hoy no hay buenas noticias en el estudio porque no trajeron nada. Esta gente lo único que trajo fue noticias, más nada, pero no trajo ni un chocolatico, nada. Se va a llevar a cabo el Festival Venezolano del Chocolate del 14 al 16 de octubre. Se estará realizando este festival en la concha acústica del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, aquí en La Carlota, y están con nosotros Francisco Echeverry y Naude González. No, ni cero aplauso, no. Nada de aplauso porque no trajeron ni un chocolatico. Nada para esta gente. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Leonardo. ¿Cómo éxito, estás? Leonardo. ¿Ya volviste? Sí. ¿Volviste? Sí, sí. Entonces tú eres el culpable, porque entonces tú vienes para acá, le haces a uno unos chocolates, una cosa, una cuestión, uno queda... ¿Cuándo vuelve? Y entonces vuelve y no trae no, nada. Pero vas a conseguir bastante chocolate, sí, hay 40 es, expositores, eso imagínate. Es, eso es allá, no aquí. Pero te vamos a esperar con mucho cariño. Mira, Leonardo estuvo ahora, recientemente se hizo una, que, sí, que la hizo Miranda específicamente, sí, sí, que sí fue la Feria del Ron y del Cacao. Exactamente. La Expo Cacao y Ron. Expo sí, Cacao y Ron. Y esta es del chocolate. El Festival del Chocolate Venezolano, correcto. Chamo, pero es... Organizado por chocolateros. Okay. No es una institución ni es una empresa. Okay. 40 expositores, nos pusimos de acuerdo
que es difícil poner de acuerdo a 40 cocineros o 40 emprendedores. ¿Cómo se llama la persona? ¿Tiene un nombre que participa desde el cultivo hasta que hace el chocolate? Trituar. ¿Cómo? El proceso es, si, sí. Si no, puede ser vintubar. Vintubar, eso. Vintubar, que es de la semilla. Sí, ahí vi una señora de Higuerote, ¿puede ser? Sí, pero una señora de 80 y pico de años. Esas son las que más saben. Chamo, sí, mira, me di un chocolate con sal. Con sal. Eso le resalta todos los sabores. Un poquito de sal. Una de las mejores cosas que yo he probado en mi vida. Bueno, si está hecho con el mejor cacao del mundo, no es sorpresa que tengamos buenos chocolates. Imagínense si le dedicáramos más tiempo entonces a la formación y algo de maquinaria, pudiésemos... Ahí es donde está la debilidad, sí, de nuestra industria, sí, chocolatera. Exactamente. Exactamente. Los chocolateros organizados nos estamos formando porque un instructor a nivel internacional, traerlo para acá es costoso. Pero alguno que sale y vuelve, ese es justamente el que nos da a nosotros esa parte de formación. Y bueno, el resto es ponerse uno de acuerdo, qué haces tú, qué pones tú, qué pongo yo. Claro. Y fomentamos entonces una sana competencia. Porque el hecho de que todos seamos chocolateros no significa que necesariamente vamos a competir de mala manera. No, todo lo contrario. El que sale beneficiado es el que va a la feria y dice, tengo 40 alternativas. No una, ni dos, ni cinco. Tengo 40 muy diferentes. ¿Qué busca la feria? La feria, el Festival Venezolano del Chocolate, primero que nada busca apoyar al emprendimiento chocolatero venezolano. Uh-huh. Una. Esa es la primera. Porque el participante va a integrarse al festival con costos muy accesibles. ¿Okay? No son esos costos monstruosos donde al emprendedor se le hace muy difícil participar. Número uno. Número dos, llevar al público asistente todo lo que es la artesanía y toda esa producción de chocolate que tiene características personales de los artesanos venezolanos chocolateros, ¿ok? Y finalmente poder demostrarle a Venezuela que nos podemos unir, nos podemos organizar y podemos llevar un festival con todas las de la ley, ¿ok? Para llevar al público finalmente ese exquisito chocolate, como te lo comenté, con unas variedades espectaculares. No solamente buscamos también eso, también buscamos que nuestro público asistente pueda participar en los diferentes masterclass que se dan en el festival. Vamos a tener masterclass de bombonería, de colorimetría, ¿ok? Vamos a tener también masterclass de bombones direccionados a los más pequeños y también el día sábado tenemos una cata de chocolate, una degustación, cata es otra cosa, una degustación de chocolate para, digamos, tener un evento con actividades complementarias dentro de las instalaciones de la biblioteca. Sumado a esto, en la concha acústica del parque, en general, San Francisco de Miranda, vamos a tomar la concha acústica para llevar actividades culturales que van de la mano con el, por eso le hemos dado el nombre de festival. Viernes, ¿okay? Sábado y domingo. Viernes 14, sábado 15 y domingo 16. Yo no estoy en Caracas. De 10 de la mañana, no te preocupes, yo me comprometo a guardarte tu cotillón de chocolate. No, pero uno va para allá y entonces, ¿y este de qué? Y además lo reciben a uno. Miren, usted no deje de ir a esto. Primero que esto es como llevar a los niños al paraíso. Porque llevar uno de los muchachos a un festival de chocolate, donde van a haber 40 expositores con diferentes propuestas, ahí la bombonería que te va a... Mira, yo te voy a echar un cuento de una amiga que estuvo en Venecia. Entonces estaban haciendo un tour y fueron a una heladería muy famosa, que es una visita obligada que está en Venecia. Y llegaron a la heladería y entonces empezaron a hacerles una degustación. Y el señor le decía, bueno, ahora vainilla del pueblo en Sudáfrica, de tal, de tal. Entonces, esto es fresa suiza del Alpe cultivada con yo no sé qué más. Bueno, ya te di esto. Y este que está acá es menta especiada de Australia, de la parte... Y después que habían probado como 10 helados, que me dice que ella estaba aburrida. Y el tipo le dijo, y ahora la joya de la corona, lo mejor que hay aquí. Un helado hecho con un chocolate con un cacao de un pueblo en Venezuela que se llama Chuao. ¡Wow! Aquella mujer estuvo como una hora llorando. Me dice, era la cosa más sabrosa que yo he probado en mi vida y era además la vedette de esa heladería, ese helado hecho con cacao de Chuao. Chocolate
cacao de, con certificación de origen. Sí, señor. De origen. Un cacao que tiene inclusive unas protecciones tanto nacionales como internacionales, para que sea de denominación, si no me equivoco, Migonado, y creo que es el único que tiene la denominación, ¿no? Hay como tres marcas en el mundo, el único en Venezuela, hay otros dos cacao, Caripito, creo que tú has escuchado algo de eso. Y, sí, claro, que vinieron y trajeron chocolate, por cierto. Es gente muy, muy digna, de confianza, y que hace un trabajo por el chocolate de enaltecerlo. Es una plataforma. Al final, la Fundación Nuestra Tierra y la Fundación Cacao Macuares estamos dándole ese apoyo a los chocolateros que se organizaron. Nosotros les estamos dando ese aval, porque quizás uno puede tener experiencia haciendo el mejor chocolate, pero no sabes hacer ferias o tienes poca experiencia. Claro. Por lo tanto, la estructura es muy importante. Exacto. Claro. Es una especialidad. Tú puedes cocinar muy bien, pero si no sabes montar la administración, la mesa, ¿verdad? Para montar un restaurante, vas a fracasar. Para eso está Fundación Nuestra Tierra, que es la que ha creado los Guinness, la que ha creado los días nacionales y lo que está pendiente de los chocolateros día a día. Bueno, no hemos dejado, digamos, a estos chocolateros como que solo o por su cuenta, sino que le hemos aportado la parte de organización, porque ellos tienen la parte del conocimiento de especialidad en chocolate. Está muy bien. Pero, bueno, esta es una experiencia. Esperamos que hayan más festivales, porque vemos cada vez en Barinas, en Mérida, en todas partes, ferias de chocolate. O sea, que ese trabajo que estaban haciendo algunas organizaciones para promover el consumo de chocolate artesanal en Venezuela ha dado fruto. Cada vez hay más instituciones, más personas agrupadas diciendo, esto es el mejor chocolate de mi región. Bueno, al final eso suma el mejor chocolate del país, y como es el mejor chocolate del mundo, bueno, vamos hacia eso. Mira, y como está pasando, siempre no está en discusión lo del mejor cacao del mundo. Cacao, ¿okay? Cacao fino, pero, y aroma. Sí, pero tenemos ahí un cuidado, de vez en cuando, como una patica coja con el chocolate, que es otra correcto. Cosa. ¿Okay? Eso se está cambiando, eso está modificando la forma, porque, por ejemplo, una de las que yo en mi ignorancia entiendo es la distribución, el acceso a esos emprendedores que pueda uno. Ves, pero poco, ¿no? Que no sea chocolate industrial. Estos grandes monstruos que hacen ese chocolate, que también es bueno, pero es que tú pruebas unas cosas en los emprendedores que tú dices, Dios mío, ¿pero qué es esto, no? El chocolate con sábila. Y tú dices, pero ¿cómo que chocolate con sábila? Y lo pruebas y te gusta. Y lo pruebas, espectacular. Exacto. Espectacular. Eso es. Bueno, sí, se necesita para tener el mejor chocolate, tener los mejores chocolateros. Porque el chocolate no se hace solo. Claro. Y tampoco lo hace una máquina. Se necesitan algunas máquinas. Pero se necesita sobre todo conocimiento, formación. Y Venezuela ha estado trabajando en eso en los últimos 8 o 9 años a través de diplomados en universidades. Hay como 3 o 4 universidades que ya están dando diplomados, tanto en gerencia de cacao como en la parte de proceso de chocolate, la UCB, la Simón Bolívar, etcétera. Hay una cantidad de... Debería existir una carrera. Y hay escuelas técnicas también, porque esto en el fondo es un oficio. Claro. La parte de la gastronomía es un oficio que después uno se va profesionalizando. Y en eso también está montada una cantidad de profesionales que, bueno, ahora le llamamos emprendedores porque están vendiendo. Sí. Es cierto, pero esa formación como que nos está cayendo muy bien, que se nos reconozca como un motor a la industria, que es un aporte, bueno, no es un aporte tan grande en moneda, pero en sabor y en calidad de vida y en reconocimiento es grandísimo. No es un aporte en moneda porque no se está llevando las dimensiones que se tiene que llevar, pero lograr poner a los chocolateros venezolanos en formación, en capacidades, en herramientas, a la par de todo, porque aquí no podemos hacer, si tenemos el cacao y tenemos el talento, un chocolate tan bueno o mejor que el de Suiza o el francés. Será así. Incluso el azúcar, porque entiendo que es diferente. Caña, sí. En Europa se usa una azúcar que es de un tubérculo. Remolacha blanca. Sí. Y el nivel de endulzante es mucho menor. En cambio que el aceite de caña, para ellos es sumamente costoso. Sí, total. Sumamente costoso, pero sumamente agradable. Bueno, tenemos cacao de excelente semilla,
tenemos la caña de azúcar, que no es originaria de estas tierras, pero se da muy bien. Pero por, hay, pero por eso tenemos hay, el mejor ron, claro, y otras cosas, claro, trabajadas, claro, con, claro, con la caña, espectacular. Así que los ingredientes están, el talento se está formando, y bueno, llegarán esos equipos, esas máquinas, esa tecnología. Sí nos va a tomar un tiempito, pero si tuvimos 300 años vendiendo mejor cacao, significa que habían 300 años alguien haciendo el mejor chocolate con cacao venezolano. No lo podemos equiparar en 1, 2, 4, 5 años. Totalmente. Pero estamos montados en ese trabajo. Pero ahora la cercanía y la tecnología lo permite. Ojalá que las autoridades, no sé si la industria de comercio, o el Ministerio de Agricultura, o el Ministerio de Industria y Comercio, a quién le pertenece esto, pero que vengan, le pongan la mano a esta gente, señores, porque no solamente podemos decir que tenemos el mejor cacao y el mejor chocolate. Ahí está. Eso tiene que suceder en Venezuela, igual que estaba pasando ahora con el café. Yo le digo a amigos colombianos que se me ponen bravos, pero es así. Bolívar nació aquí, la arepa es venezolana y este café es mejor que el de Colombia. ¿Qué pasa? Que en Colombia se hizo un trabajo de industria, y cuando hablo de industria no es de industrializar el producto, sino de marketing, de distribución, que convirtió esa leyenda del café en marca país en Colombia. Bueno, nosotros tenemos que hacerlo con el cacao. Lobby, un lobby exitoso. Es, totalmente. Marca país es aquí el cacao. 14, 15 y 16 en La Carlota, en el Parque Francisco de Miranda. En la biblioteca del Parque Generalísimo Francisco. En la entradita, en la entradita. Ahí está mismo, ahí usted llega ahí preguntando dónde está la feria del chocolate, ahí va, ahí lo van a mandar. Ahí va a estar Francisco en la concha, haciendo, direccionándolo. ¿Y tú vas a hacer chocolate? Yo voy a hacer chocolate allí. Okay. Algunos voy a tener que hacer un bombón. Chocolate que no probaremos, pero usted sí, no deje de ir. Ya venimos. ¿Ya? ¿Arrancamos? Bueno. Queremos mandarle un abrazo a todas las personas que nos escriben desde el oriente del país desde hace varios meses. La empresa Intercable tiene una señal desastrosa en el oriente del país y tengo aquí toda la cantidad de usuarios quejándose porque se les va el audio y está frisada la imagen de la tele tuya, sobre todo a la hora del show del mediodía pasa mucho. Así que a los amigos de Inter, ojalá logren corregir y darle un buen servicio a la gente y que el programa se pueda ver bien en el oriente del país, porque la cantidad de quejas de la gente que trata de vernos y no puede es grande. Vamos con Simón Villamizar. Claro que sí, estamos listos para llevarles a ustedes las noticias que tienen que ver con el mundo del entretenimiento. Y vamos a comenzar, lo prometíamos ayer, que les íbamos a dar un tubazo y tiene que ver con el concierto de Luis Fonsi. ¿Se acuerdan que hace unas semanas apenas fue cancelado el concierto del cantante puertorriqueño? Bueno, hay fecha. La verdad es que en el comunicado inicial se decía que había sido pospuesto. Muchísima gente pensó que simplemente se había cancelado por una razón, y es que recientemente se había cancelado el de Juanes. Sin embargo, pese a la cancelación de sus shows en el país, hay nueva fecha. ¿Cuál es la nueva fecha? Eso es lo que habíamos prometido para el día de hoy y te la tengo. Va a ser el 14 de febrero, Día de los Enamorados, cuando venga Fonsi entonces a Venezuela. Ya se va a anunciar eso en el mismo lugar. Es decir, en cualquier momento se hará oficial la noticia. Sin embargo, nos enteramos antes y aquí se los traemos a ustedes. También nosotros habíamos hablado hace algunos meses acerca de la visita a Venezuela. La verdad, Leonardo, te voy a decir algo. Nosotros todos los conciertos, cuando hagamos al final de año, hagamos una especie de, de lista de todo lo que ofrecimos, vamos a darnos cuenta que todo lo que hemos dicho se ha ido cumpliendo. Y nosotros habíamos hablado sobre la agrupación estadounidense Hash. Hash es el dúo estadounidense, un dúo estadounidense de pop sobre todo. Ahí estamos viendo las imágenes de las hermanas Ashley y que vienen a Venezuela. Lo habíamos prometido. Lo que pasa es que ella, inicialmente, la empresa productora de espectáculo había ofrecido que iba a ser este año. Sin embargo, bueno, por un tema de acordar calendario, de fijar fecha, ahí tenemos la fecha. 30 de marzo en su gira Mi Salida Contigo. Muchísima gente me ha escrito a través de las redes porque me preguntan, oye, tú habías dicho en el programa de Leonardo Villalobos que venía Hash. Y ahí está. Es verdad que, bueno, que no viene este año, pero tal como se lo habíamos ofrecido, ahí está. Hash tiene fecha nueva y va a ser en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, en el CCCT, donde se va a presentar el dúo. Oye, mira, ¿viste esto que tengo aquí?
¿Qué es eso? Simón Villamizar, ajá. Oye, tengo la invitación, me la dio Alexandra Brown. Es más, la voy a abrir en cámara. Tengo la invitación a la boda de Alexandra Brown. ¡Ay, qué bien! Sí, vale, me llegó hoy, tú sabes que... ¡Qué bien! Además, hemos dado los detalles aquí. Aquí tengo, mira, aquí tengo la... ¿Dónde? ¿En qué cámara? Ahí está. Alexandra Brown y Adrián Delgado. Por fin, Dios mío, dicen por aquí, del 20 al 23 de octubre, esto va a ser en el campamento Canaima. Mira, obviamente no puedo mostrar el vestido, intenté, le dije a Alexandra, porque lo vi, me lo mostró. Bueno, no, aquí está la... A ver... Alexandra, cuando me llevó la invitación, me dijo, te voy a mostrar el vestido, pero se las puedo narrar, les puedo contar más o menos cómo es el vestido. Obviamente, no me lo permitió traer porque, bueno, porque ella no lo puede ver. Pero no lo puede ver el novio. Pero les cuento, es un vestido muy ceñido al cuerpo, muy al estilo de Alexandra Brown, con dos asas que lo sostienen, y muy, muy, pero muy parecido al estilo Marilyn Monroe. La vamos a ver totalmente ceñido al cuerpo, es un traje blanco que diseñó Almeida para la propia Alexandra Brown, y desde el corpiño hasta abajo está decorado con puras flores, pero muy grandes las flores, pétalos de distintos tonos, es decir, lo vamos a ver en como beige, y la verdad es que le está estupendo. Me dijo, no te lo puedo dar porque, conchale, si tú imaginas que lo... Bueno, pero yo simplemente narro cómo es, pero no, porque, bueno, el novio no puede ver cómo va a estar vestida, ¿no? Claro. Es una tradición. Si no, divorcio seguro. Así que no, esta gente que tiene tantos años... Mira, me dicen que pasemos a hablar acerca de Omar Enrique, y esta noticia tiene que ver con lo que comentábamos al principio. Omar Enrique se reunió anoche precisamente con los medios de comunicación, con los representantes de la prensa, y ofreció una rueda de prensa. Sí, estábamos invitados. Yo el miércoles no pude estar, yo le participé a William Guzmán, que fue quien hizo la convocatoria. Gracias a Omar por la invitación, y celebro que ya puedas continuar con el éxito que ha tenido tu carrera en Colombia. Sí, claro, habló precisamente acerca del concierto que va a ofrecer en Colombia, su entrada al país hermano, y también habló acerca de los conciertos. Él decía que también está involucrado de alguna manera en toda esta lluvia de conciertos que tenemos ahora, que bueno, que está también trayendo a artistas venezolanos, y decía, por supuesto, que los artistas pueden venir aquí al país, que están abiertas las puertas. Y, por supuesto, se refirió al caso de Olga Tañón, que a principios de semana comentábamos acerca de cómo había sido el concierto de la llamada Mujer de Fuego en Venezuela. Vamos a seguir hablando acerca de Kevin Spacey, porque ayer comenzó el juicio que se le lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, y se le lleva a cabo por un caso que ya data de hace mucho tiempo, es decir, del año 1986. Un actor, está señalando a Kevin Spacey, que se ganó el Oscar hace muchísimo tiempo por Los Sospechosos Habituales. Bueno, este actor, que se llama Anthony Rapp, así se llama, lo está señalando, lo llevó a juicio porque comenta que cuando Kevin Spacey tenía 26 años y él tenía 14 años, bueno, Kevin Spacey lo invitó a una fiesta, y cuando ya estaban un poco tomados, estaban los dos tomados, pues Kevin Spacey lo agarró, lo forcejeó y lo llevó a una cama y simplemente comenzó a tocarlo. Él simplemente logró pararlo y salió corriendo, okay, y se ¿qué fue. ¿Qué hace un muchacho de 14 años en una fiesta bebiendo alcohol? Bueno, pero pregunto yo, no, sí. Está mal, ajá, de todas, claro, está mal. Claro que sí. Pero ¿qué hace un muchacho de 14 años en una fiesta con unos adultos bebiendo alcohol? Que me diga el señor. Yo siendo juez, lo primero que le pregunto. Bueno, como te digo, hay de parte y parte, y eso es lo que se va a discutir precisamente. Y ayer Kevin fue Spacey tenía 20, o sea que eso hace por lo menos 30 14. Años. 26 contra 14, no, 14 y 26 son menos de menos no, de la no, mitad. No. Él es Kevin y tenía 26, pero exacto. Kevin ya tiene 60. Exacto. O sea, sí. Eso hace 30 años. Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque eso tiene que ver con una ley que se publicó, es decir, que se promulgó hace muy poco con el movimiento Me Too. Es decir, que esos cargos no expirarían. Eso es uno de los grandes aportes del Me Too. Entonces, él logró y le está pidiendo 40, es un proceso por $40 millones, en el que recordemos que Kevin Spacey tiene otros señalamientos.
señalamiento. Y este... Está bien, yo creo que si Kevin Spacey es culpable e incurrió en todo lo que se le señala, bueno, la justicia tendrá que hacer su trabajo. Bueno, lo ayer que pasa comenzó es que este juicio. A mí el Me Too me parece peligroso, peligroso, porque resulta ser que cuando tú tenías 17 años, yo te miré y te hice ojitos, y entonces ahora tú te sientes agredido y te cambió la vida, y tú no sabes qué hacer porque yo te piqué los ojos hace 25 años. Sí, hay de parte a parte, porque por ejemplo está el caso de Harvey Weinstein, que Harvey Weinstein se ha probado, es decir, tiene más de 100 testimonios en contra. Entonces, claro, bueno, hay de parte. De parte. Oye, nos vamos a ir con Shakira. ¿Y por qué? Bueno, porque como siempre decimos, Shakira da de qué hablar todos los Shakira días. Shakira está aquí en nómina, no, ¿verdad? Está en nómina, pero no, vale. Tuviste, mira lo que puso Shakira. Y es lo que te digo, un poco lo que tiene que ver con el show business, con la provocación, con hacer marketing de redes. Shakira publicó un mensaje a través de Instagram en el que muestra una suerte de video donde simplemente pone, tenemos el video, bueno, pone una frase donde dice, tú no tienes la culpa. No pone, no hace ninguna otra alusión. Entonces, claro, la gente comienza a hacer elucubración y comienza a preguntarse, oye, ese eso mensaje... es un tema. Claro, pero eso es a un poco darle la vuelta, un poco darle la vuelta de tuercas a lo que está viviendo y ella, la gente ha comenzado a preguntarse, ¿será que se trata de un nuevo tema y se llama tú no tienes la culpa? ¿Será que es un mensaje? Hay gente que incluso que piensa que es un mensaje que le está enviando a Clara Kia, que es la nueva novia de Piqué. Sin embargo, bueno, no tenemos la información oficial. ¿Será que viene un nuevo tema? Nos enteraremos próximamente porque eso viene. Qué bueno. Bueno, gracias, Simón. Yo me voy a trasladar ahora porque vamos a realizar el sorteo. La gente que escribió de Puerto La Cruz y que lamentablemente tiene el servicio de Inter, búsquenlo en nuestras redes para que sepan. De todos modos, el equipo de producción le va a contactar para que usted sepa si a lo mejor es el ganador o la ganadora de estos dos boletos, porque con el audio y la imagen de Inter va a ser difícil que se entere en el interior del país. Vamos a ver entonces, señores, con todas las personas que siguieron a La Tele Tuya, que le dieron like y que etiquetaron a tres personas en nuestro Instagram, @somoslateletuya. Venga para acá, aquí va, ahí va, venga, 4, 3, 2, 1, se fue, ahí viene, viene, Alejandra Sánchez, ahí está, Alejandra, @AlejandraSánchez, piso 610, Alejandra, la producción se va a poner en contacto contigo. Felicidades por esos dos boletos para que tú escojas a dónde quieres ir o desde dónde quieres viajar y cuándo los quieres usar. Y bueno, ve pensando a quién vas a invitar, si a tu novio, si a tu mamá, si a tu hermana, porque tienes dos boletos, gracias al show del mediodía y a La Tele Tuya. Miren, vamos a hacer, yo en estos días hablaba de las cosas que nosotros poco percibimos y que tenemos a mano y que son tan bonitas y tan importantes. Bueno, se ha hecho una ruta fotográfica en La Castellana y usted tiene, de verdad, se lo puedo decir yo o se lo puede decir mi coanimador Vicente, que está al tanto de todo. Al regreso les vamos a explicar de qué se trata. Miren, yo siempre he dicho que nosotros muchas veces no percibimos lo minimalista de las cosas. Y a veces caminamos por una calle o a veces estamos en nuestra parroquia o en nuestro barrio o en nuestro municipio y hay cosas tan importantes a las que no le prestamos atención. Pues bueno, otra vez Chacao. Qué buenas las iniciativas de la alcaldía de Chacao. Saludos al alcalde Gustavo Duque. Y ahora viene esta ruta fotográfica de La Castellana que hace el equipo de la Dirección de Cultura de Chacao. Está Ercer Saya con nosotros, acompañándonos. Y Ruth Serpa, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. ¡Aplauso para los muchachos! Ellos no trajeron chocolate, pero no importa, pero nos vienen a hablar de la ruta fotográfica. ¿Cómo va a ser esta actividad que ha desarrollado la Dirección de Cultura del municipio? Bueno, gracias por la invitación. No, en su más, casa, viejo. Para poder difundir un poco de las actividades que venimos desarrollando desde Cultura Chacao. Mañana tenemos esta ruta fotográfica. Es una ruta que dura aproximadamente 3 horas. Donde bueno, vamos a recorrer toda la zona de La Castellana, que tiene gastronomía, tiene arte, tiene cultura, tiene parque. Vamos a empezar desde el Parque Boyacá, prácticamente a las faldas del Ávila. Vamos a ir bajando. ¿En Sabanieve, por ahí? Por ahí, más o menos. Ajá. Luego vamos a ir por el Parque La Mansión, que es un parque
que es destinado de uso exclusivo para las mascotas, okay, que tenemos aquí en Chacao, que por cierto fue recuperado. Vamos a pasar también por algunas zonas gastronómicas. La ruta es pet friendly. Sí. O sea, si alguien quiere ir con su perrito, puede ir. Sí, también. Sí. Okay. También pudiera llevarlo. Ah, eso es maravilloso. Casi todas nuestras actividades son pre-friendly. Sí. Y luego vamos a pasar también por algunos restaurantes, algunos sitios que ofrecen gastronomía dentro del municipio, todo lo que es la zona de la Castellana. Y vamos a pasar por un sector popular, uno de los sectores más grandes del municipio de Chacao, que es el sector Pedregal. Okay. En el sector Pedregal... ¿Pedregal es el que está aquí en Bellocampo o es el que está en la Castellana? El que está en la Castellana. Es de la Castellana, la ok. Castellana. Eso es un sector popular donde convergen varias tradiciones, sí, de cultura popular. De hecho, ahí está el Niño Jesús del Pedregal, está también las burras del Pedregal y obviamente hay cerujino y están los palmeros de Chacao. Que bueno, fueron, como ustedes saben, decretados la Palma Bendita, fue decretada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, ahí también vamos a pasar por el Pedregal, que también ocurren muchísimas cosas ahí en ese sector, tanto de cultura, de gastronomía. Allí también hay algunos murales hechos en honor a algunos de los palmeros mayores. Entonces, todo eso se va a ver ahí, aparte que ahí es la cantera, digamos, ahí ese fue el sector de la cantera del Pedregal, y de ahí se construyó también parte de la zona de la Castellana. Después vamos a pasar por el Centro Cultural BOD, ¿verdad? Que ahí también hay una obra de nuestro maestro Carlos Cruz Díez. Y terminamos en la Plaza La Castellana, que por cierto ayer el alcalde hizo entrega de la plaza rehabilitada. Sí. Quedó muy bonita la plaza. Sí. Falta que le pongan la Navidad, pero quedó muy bonita. Sí, ya pronto vamos con la Navidad. Inclusive antes de terminar el programa, pudiéramos hablar de algunas de esas actividades que vamos a hacer la Navidad para nuestros vecinos y visitantes que se quieran acercar. Bueno, ahí en la rehabilitación de la plaza se hizo... mira, la iluminación, bancos ergonómicos, todo el ornato recuperado. Sí, la grama, porque ahí parecía que habían tirado unos chivos. Sí, ahí había pura piedra, puro bloque, y de hecho ahorita hay un ornato bellísimo, la iluminación de los árboles, y terminamos con el Yo Amo Chacao, que todo el que se quería tomar foto puede hacerlo. Eso está tan bonito, esas letras que se han convertido en una cosa turística, ¿no? Ajá. Y la ruta, que la idea es que la gente tome fotografías sobre lo que es la Castellana y sobre, sí, los diferentes lugares. Es más, el guía de la ruta es un fotógrafo que realiza talleres con nosotros, uh-huh, mensualmente, y le da tips a todos los usuarios para ver cuál es la posición correcta en la cual colocarse para tomar la fotografía. Pueden ir con teléfonos celulares, no necesitan una cámara fotográfica. Bueno, miren ustedes qué bonito. Esto es un taller de fotografía, porque aunque usted crea que sabe tomar fotos, usted no sabe tomar fotos. Hay una cantidad, profundidad, contraste. A veces usted dice, la foto me quedó fuera de foco. No, el teléfono no queda fuera de foco. Es que usted a lo mejor está en un contraluz y eso hace que se desenfoque. Entonces, fíjense lo interesante de esto. Es una actividad cultural, familiar, que usted puede ir hasta con sus mascotas, pero además va a ser un taller de fotografía, así sea con un celular. Disculpa que te haya interrumpido. No es necesario tener una cámara profesional para asistir. Claro. Lo único, hay que tener muchísimas ganas, llevar hidratación, y los que desean llevar sus mascotas, bueno, es tenerlas todo lo necesario, claro, ¿no? Su bolsita para recoger. Su bozalito, si es un perro grande. Exacto, y su hidratación para la mascota. Pero son actividades que se hacen familiares y también entre muchísimos amigos. En algunas oportunidades hasta han celebrado cumpleaños con nosotros en las rutas. Uh-huh. Son los obsequios. Entonces va un grupo bastante grande. ¿Esta ruta fotográfica ya se ha hecho otras veces? Sí, se hace una al mes. ¿Se hace una al mes? Ajá. ¿Y siempre es la misma ruta? No, por zonas. Tenemos el Rosal, por ejemplo, okay, los Palos Grandes. Tenemos ruta histórica también, que la hacemos en el casco histórico. ¿Qué descubrimos allí en el casco histórico? En el casco histórico, historias, sí, valga la redundancia, porque en muchas oportunidades recorremos algunas de las calles de nuestro municipio y no sabemos específicamente por qué se llama de tal manera, por decir algo. O lo que puede estar dentro de la iglesia San José de Chacao, que no es solo ver todo este diseño y también es conocer de fechas, de arquitectos. Eso también enriquece nuestras rutas. Sí, porque Chacao como municipio tiene una oferta sobre todo arquitectónica interesante. Uh-huh. Yo lo comentaba hace como una semana, que fui a una cita médica en Bellocampo y tuve que caminar como dos calles. A mí me encanta además caminar y Chacao es una de las zonas de la ciudad donde más se puede caminar. Y yo veía los edificios y decía, pero qué, o sea, yo sentía que estaba en Madrid. Bueno, es que nosotros también tenemos el Arquitour. Sí. Ajá, adicional, cierto. La ruta, el Arquitour tiene 13 años
que se viene haciendo. Esa también la hacemos una vez al mes y hemos hecho en varios sectores, en varias zonas, la ruta brutalista, la ruta de los hoteles, también tenemos la ruta gastronómica, la ruta de los murales. Nosotros en Chacao tenemos una galería a cielo abierto, uno de los lugares o los sectores donde hay más murales, el sector de los Palos Grandes. Se está hablando de casi 40 murales que hay solamente en los Palos Grandes. También tenemos en el casco de Chacao, Bello Campo, en varios, y vamos a seguir haciendo murales, porque eso se trata, que Chacao, como tú lo acabas de decir, la gente venga, lo recorra, lo camine y vea todas las artes que tenemos, no solamente en murales, sino también en obras de arte, de que tú entras desde el distribuidor Altamira, que ves la rueca que está ahí, que Mira en Altamar se llama, uh-huh. Hasta que tú finalizas, finalizando lo que es ya Parque del Este, que digamos que es el límite, que ahí está la estatua de Francisco de Miranda también. Vemos muchísimas obras aquí en el municipio. No, hay muchas cosas. Edgardo está montando la ruta de las tacas y las licorerías. Entonces, En Chacao. Entonces, si ustedes lo quieren llevar, Edgardo, la ruta de las tacas y los depósitos, Edgardo está dispuesto. Miren, la actividad de Chacao de noche. El nocturneando. ¿Cuándo viene el otro? Mira, estamos que Gustavo pensando, nos dijo, vamos a hacer ahora uno de los Palos Grandes. Sí, estamos pensando hacer uno a mediados de noviembre, antes que empiece todo el tema de las fiestas decembrinas. Ajá. A mediados de noviembre, igual estén pendientes de nuestras redes, @culturachacao, no solamente de esta ruta, sino de todas las actividades que vamos a hacer. Por cierto, el martes a las 4 de la tarde tenemos un concierto de gala en el Centro Cultural Chacao. También nosotros dirigimos la Orquesta Sinfónica. Ajá. Entonces es entrada libre, así que invitamos a todo el que se quiera llegar a las 4 de la tarde. ¿Cómo está lo del estacionamiento? Hay que estacionar en el Lido, ¿verdad? Hay que estacionar en el Lido o en el Centro Comercial Galipán. Okay. Cualquiera de esos dos centros comerciales pueden estacionar sin ningún tipo de problema. Mire, ¿cómo estamos para las gaitas? Mira, tenemos una ruta gaitera. A ver, la gente de las rutas, Edgardo, eso es lo tuyo. Ajá. Y tenemos, ahorita vamos a hacer un circuito también con los colegios. Esa es una tradición que hay que... Sí. Mira, qué bonita la tradición de la gaita de los colegios en Caracas. Así es. Y bueno, y aquí tenemos muchos colegios que tienen varias gaitas y ya están en ensayo y eso está sonando. Oye, eso están listos, están finos. Sí, eso está sonando. Mira, Vicente, vamos a traer para acá los colegios, con los grupos de gaita de los colegios, ¿verdad? Bueno, no importa, aquí caben. Miren, ¿y qué vamos a hacer en la Plaza de la Castellana con Navidad? Que a mí me parece tan bonita cuando se... Bueno, la Plaza Altamira, el año pasado estaba espectacular la Plaza Altamira. La Bolívar. ¿La vas a poner de Navidad también? No, la Bolívar también estuvo muy hermosa. Yo no vi la Bolívar el año pasado, pero vi la Plaza Altamira. De hecho, hice unos reportajes para República Dominicana y los hicimos desde allí en la noche. Preciosa la Plaza Altamira, ¿no? Y la Plaza Bolívar, y ahora la plaza cuando... Ya, estábamos hablando de eso. Porque a ti te da por dormirte, te estás durmiendo. Mira, la Plaza La Castellana ya de Navidad, ¿cuándo? Mira, ya para noviembre, los primeros días de noviembre, se debería tener decorado todo el ornato todo navideño, tanto en la Plaza Los Palos Grandes, la Plaza Bolívar, la Plaza Altamira, la Plaza de Los Palos Grandes... Y el alcalde quiere entregar también la primera etapa a la Plaza del Inmigrante. Y seguramente también vamos a tener la Plaza del Inmigrante, la primera etapa también decorada con Navidad. Se han convertido ustedes tal vez en el municipio con más actividades culturales y con más espacios recreativos al aire libre, creo yo, ¿no? Sí, estamos catalogados como un municipio cultural, el primer municipio cultural de Venezuela. Sí, que se puede caminar. Yo estuve en la ruta, en el nocturneando pasado... Buenísimo. Y fue una experiencia maravillosa por el simple hecho de caminar. Más allá de las actividades musicales que habían o de la gente que estaba feliz, los emprendedores. Recuerdo una señora en el mercado de Chacao y eso me conmovió, me llamó la atención. La señora estaba vestida muy, muy española, ¿no? Y ella estaba en el mercado de Chacao, en una parte alta, que es como un pasillo. Okay. Y yo venía caminando por la calle, ya de regreso tarde. Y ella me ve y me dice, ¿cómo estás? ¿Quieres tortilla? Yo venía de comer. Y le digo, ay, mi amor, estoy full. No, pero tienes que probar la tortilla. Y entonces yo, bueno, tráeme. De verdad que la tortilla estaba espectacular. Y la señora entra a un pasillo, saca una tortilla y me la trae, ¿no? Y yo le digo, ¿qué le debo? No, eso yo lo estoy regalando. Y le digo, pero usted hace tortilla. Y me dice, no, yo tengo un negocio aquí en el mercado Chacao con mi esposo y la tortilla la hice para regalársela a la gente. Entonces yo le decía, y ahí me pegué con la señora. Claro. ¿Y por qué? Me dice, bueno, porque es que esto hay que celebrarlo. ¿Tú no ves cómo está la gente caminando en la calle? Y entonces es tan lindo, sí, sobre todo con el calor,
aquí no. Es tan lindo poder disfrutar de un espacio al aire libre y caminar tranquilo por una calle y conseguirte con los vecinos y compartir, que es una experiencia que ojalá la pudieran imitar o la pudieran emular algunos otros municipios en el país. De verdad, yo los felicito por todo ese trabajo, por lo que vienen haciendo, por la ruta fotográfica, que esta vez es de la Castellana, y que estén pendientes porque pasa una vez al mes. Vamos a tener que hacer una vez al mes, vienen para acá. Bueno. Y hacemos la cartelera. Miren, este mes tenemos tal, este mes vamos a llevar tal, vamos a dar. Nosotros encantados de venir para acá y decir toda la grilla de programación que tenemos a nivel cultural y los conciertos que se vienen. Claro. Buenísimo. Porque además es en todo el municipio. Sí, sí. Sucede en todo el municipio y eso es maravilloso porque va desde allá, desde Cebucán, que es la frontera con Sucre, hasta todo lo que es la Avenida Libertador y bueno, hagan, el resto de las alcaldías, vengan, aquí tienen un espacio, hagan su ruta, pero hagan. Ustedes hacen y después vienen, si no hacen no pueden venir. Gracias, muchachos. Oye, gracias. ¡Venga, el aplauso! Ya venimos con más del show del... ¿A qué hora es la ruta que nos dijimos? Inicia a las 9. 9 de la mañana. Así es. Madrugador. Sí. Ok, a las 9 de la mañana. ¿De dónde sale? Desde el parque... El parque Humboldt. ¿Qué hay en Sabanieve? En la bajita, al lado del parque La Mansión. O sea, lo vamos a decir en criollo. Te esperamos en la bajadita. Ya venimos. Chicos, Gio, estaba leyendo ahorita una noticia y me preocupó, vale. Ahora te la cuento, pues. Tú sabes que es una noticia en redes y uno no le puede creer a todo lo que ve en redes, pero mira. No sé si contentarme o preocuparme. Yo creo que contentarme. Claro, porque es una... Mira, sería una inversión... Te lo voy a enseñar. No lo puedo decir, disculpen ustedes, porque hay que confirmarlo, pero mira esta noticia. Eso es mucho billete que va a entrar en el país. Ya va, ¿qué pasa? Yo no puedo hablar con mi pana. El único que vino hoy al programa y se manifestó. Trajo su café. ¡Bravo! ¡Ah! Ya va, a ti no te doy café, yo lo voy a preparar como se tiene que preparar ese café y te doy una tacita. Hasta ahí. Va a llegar, porque si te doy el café lo vas a hacer en la media de esa fea que tú te estás colando café en media trapo. Ah, no señor. Gio, gracias por la visita, viejo. Muchachos, gracias. De verdad, qué buen programa hoy regalarle tu talento a toda Venezuela y compartir tu trabajo. Sabes que esta es tu casa, aquí están las puertas abiertas cada vez que tengas... Bueno, cada vez que quieras venir. ¿Qué presentación tenemos por ahí? ¿Por dónde vamos en estos días? Bueno, el jueves vamos a estar en el Mara. Ajá. Vamos a ser en Lechería. Estamos allí cantando y concursando. Y en todo el país estamos presentando esta nueva propuesta. Todos los fines de semana tenemos movimiento, gracias. ¿Ya empezaste a tirar para Colombia? Todavía no. Ah, bueno. Preparándonos. Pero eso viene. Y todos ustedes pueden seguir esta nueva gira que tenemos a través de @GioFernandezOficial. Esas son mis redes sociales. Vamos a dedicarle un tema a Yanuaria para que se le quite el frío. Que está, claro que sí. Sí, está por allá la pobre muchacha, de verdad. Está pasando mucho frío. ¿Qué le vamos a cantar ahora? Este es... un tema versionado que lleva por nombre Si me ves llorar por ti. Ajá. Quiero agradecerte, Leonardo, Leo. Gracias por la invitación. No, es un honor. No, de verdad que es un privilegio. El placer fue mío. Estar aquí contigo. Sí. Todo mi pueblo Viscucuy te abraza y te quiere. Gracias, conmigo. Gracias. Gracias allá por vamos. El concepto Va. De que tenemos el mejor café de Venezuela. Es verdad, es verdad. Es el mensaje es que te envía Viscucuy. Sí, señor. Y saludos para Viscucuy, saludos a todo el Estado portuguesa. Y esta canción... se la vamos a dedicar de parte del que le dio el anillo a Yanuaria, que se lo devolvieron, y se llama Si me ven llorar por ti. ¡Hasta lunes! ¡Arriba! Si me ves llorar por ti, para ti, Venezuela, Gio Fernández. Es preciso decir se tiene el alma herida, para evitar el dolor, para evitar el rencor del amor que hoy termina. Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida, porque el amor de los dos, el que una vez fue el mejor, hoy me lastima. Estoy pidiéndole a Dios que un nuevo amor
es oficial. Es preciso decir que no cuando se tiene el alma herida, para evitar el dolor, para evitar el rencor del amor. Salida, porque el amor de los dos, el que una vez fue el mejor, hoy me lastima y estoy pidiéndole a Dios que un nuevo amor te dé su abrigo, y estoy buscando el valor para este adiós. No, no, yo no te olvido.